presencia del doctor en ciencia Manuel Paniagua Esteves, presidente de la Sociedad Cubana de Gastroenterología, el doctor Julián Ruiz, presidente de la Sociedad de Cirugía Endoscópica, el doctor Enrique Cruz Soler, director del Instituto Nacional de Gastroenterología, y además de los doctores Julio Alejandro Murrazaca de El Salvador y Gustavo Andrés Romero de Argentina, que son prestigiosos especialistas de nuestro continente y demás miembros del comité organizador. Sin más, inauguramos este evento con la conferencia magistral del doctor Julio Alejandro Murrazaca. Para mí es un honor la invitación que el doctor Manuel Paniagua está compartiendo con ustedes una pequeña experiencia de un tratamiento. El título dice nuevo método, realmente es nuestro método. Buenas tardes. Para cerrar el bloque de gastroenterología este día, el siguiente tema es tratamiento endoscópico de las hemorragias digestivas. El ponente, el doctor Julio Murrazaca, gastroenterólogo salvadoreño. El doctor Murrazaca es miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología, miembro de la Asociación Japonesa de Endoscopía Digestiva y de la Asociación Americana y Europea de Endoscopía Digestiva. El doctor Murrazaca se ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos internacionales, entre los que destacan la publicación y creación del Atlas de Endoscopía Gastrointestinal de El Salvador, la cual él publica en su página web, que se titula www.gastrointestinalatlas.com, donde ha publicado más de 4.000 videos de casos clínicos de videoendoscopía y además tiene varios premios, entre los que destacan sus estudios por colitis infecciosa como coautor en el año 2009 y el premio Pentax 2010 por su trabajo publicado sobre cáncer hereditario gastrointestinales. Los dejo con el doctor Julio Murrazaca. Tengan muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un honor este